Así es, Manuel, desde el 23 de diciembre del año 2010 a la fecha, por sexta vez que roban en el restaurante Entre Canelos de Llolleo. Es por eso que nos dirigimos hacia el lugar donde ingresaron estos delincuentes y sustrajeron cerca de 3 millones de pesos, 1.800.000 en dinero en efectivo y el resto en especies, carne y mercadería. Conversamos con su propietaria, la señora Amalia Machuca Guzmán, quien nos comentó la lamentable noticia, ya que por sexta vez en menos de 3 meses han sido víctimas de la delincuencia. Pasamos a revisar sus declaraciones. Desde el 23 de diciembre a la fecha, sexta vez que me entran a robar, donde la cual estoy con una neurosis que ya me tiene enferma, de no poder estar al día en todas mis cotizaciones, en los sueldos al personal, por los hechos de que me están aconteciendo cada día. ¿Por dónde habrían ingresado estos delincuentes a robar? Hay una puerta que está con fierro, han cortado la barrera de fierro, como lo han hecho en otras oportunidades, y se pone otra reja de fierro y vuelven otra vez a lo mismo. Sacan la reja, revientan las puertas. Revientan, ahora reventaron la caja, reventaron las puertas de la bodega y así sucesivamente. ¿Cuánto dinero en efectivo habrían sacado estos dos delincuentes? En efectivo más o menos 1.800.000 y en especies, algo de 3 millones de pesos. Entre mercadería, una batería, entiendo además. Sí, hay una batería electrónica que le sacaron a los jóvenes de la orquesta. Los cigarrillos en cantidad que habían, dejaron todo pelado, sin nada. Más encima se llevaron carnes y mercadería. Bueno, ¿hay seguros comprometidos? No, seguro no tengo. ¿Y qué piensa hacer en las próximas semanas? Porque es sexta vez que le roban en menos de 3 meses y No, una situación insostenible, quizás. yo ahora le dejo bien en claro que ya que con todo lo que ha pasado no se ha hecho nada, sé que Carabineros se ha portado muy bien, la Policía de Investigaciones también, pero desde el cierre, a la hora que uno vuelve al trabajo, que nosotros nos vamos de aquí, no voy a dar la hora, pero nos vamos de madrugada, yo ahora lo que voy a hacer, voy a tomar la justicia por mis manos. Si tengo que disparar, voy a disparar. Pero voy a ser bien, bien correcta en el sentido de las palabras que estoy diciendo. Porque ya esto es insostenible. Me imagino que debe sentir impotencia porque de no poder hacer nada tras una sexta ocasión en que ingresan a robar a su local comercial. Claro que estoy impotente. Si usted me ve y ya no puedo ni hablar, porque siento impotencia de las autoridades, del gobierno, que dijo que no iba a haber más delincuencia, y estamos llenos de delincuentes. Lo único que hay es delincuencia. Uno sale a la plaza, la gente la asaltan. Da vuelta a la esquina, la gente la asaltan. Y más encima no podemos estar en nuestros locales, no podemos estar en nuestras casas, solamente enrejados. ¿En Bueno, qué país estamos viviendo? cuesta además mantener el local con más de 10 funcionarios trabajando a diario acá. Demasiado me cuesta porque, como le digo, estoy atrasado en los sueldos, en la imposición, en todo. Pero ¿a quién la entiende a uno? Nadie. Totalmente desesperada se encuentra esta mujer que dice que va a tomar la justicia por sus manos si es que se encuentra con un delincuente en otra ocasión, ya que es sexta vez que es víctima de la delincuencia. 3 millones de pesos fueron sustraídos de ese restaurante de Yoyeo. Los antecedentes ya están en manos de la justicia. Los propietarios de este restaurante esperan encontrar a los delincuentes que realizaron este robo, que tiene características muy similares a los robos anteriores. ¿Cuánto teníamos para informar? Desde acá nos despedimos. Adelante, estudio.